Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de La República, informou que durante la reunião com os próximos senadores y diputados federales se habló del compromiso que tienen de cambio verdadero y que, no sea más de lo mismo. Le dio a conocer las primeras iniciativas que su gobierno enviará ao Congresso. La mayoría tiene como objetivo cumplir con sus promesas de campaña, lo repetí en las plazas públicas, llegó el momento de que el gobierno sea el que se apriete el cinturón, dijo. Y enfatizó en que se suspenden fueros y privilegios, y penalizar más la corrupción. A MLO plantea quitar el fuero y permitir que el presidente en turno pueda ser juzgado por corrupción por delitos electorales y su mandato revocado. Sobre el tema del gasto público, López Obrador reiteró su propuesta de mantener la austeridad en su administración. Já alegó el momento de que sea el gobierno el que se apriete el cinturón. Va en serio el que se reduzcan los salarios de altos funcionarios, empezando con el del presidente. Voy a ganar la mitad de lo que gana Peña Nieto, no va a haber recursos para la vestimenta del Ejecutivo ni para sus familiares, dijo. En el tema del aumento a los salarios, López Obrador dijo que consultaron con los empresarios y con el Banco de México para que los incrementos no generen inflación. Vamos a buscar un aumento al salario y vamos a consultar al Banco de México porque no queremos que haya inflación al aumentar los sueldos, mencionó que tampoco habrá atención médica para los altos funcionarios públicos y se quitaron las pensiones a los expresidentes. Recordó que en estos últimos años la economía mexicana no crece, pero sí crece el aparato burocrático como nunca, así como crece la corrupción y la delincuencia. Las posibles reformas al marco legal serán ley o López Obrador las siguientes. Y la ley reglamentaria para aplicar en los tres poderes, el artículo 127 de la Constitución que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Sobre esta materia debe pedir la participación del diputado federal y electo Pablo Gómez Álvarez, quien siendo senador promovió esta reforma que se aprobó originalmente al Senado, pero se detuvo en la Cámara de Diputados por intereses económicos y políticos. E preparar la reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. E elaborar el proyecto de reforma para terminar con fueros y privilegios, lo cual incluye modificar el artículo 108 de la Constitución para agregar que puede ser juzgado el presidente en funciones por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. Asimismo, suspender por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos. E reformar la ley para considerar delitos graves, sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. Elaborar en su momento, la ley de ingresos y del presupuesto del 2019, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda. Vir formar la ley correspondiente para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa, VI. Revertir el reciente decreto de privatización del agua a solicitar la participación de la Secretaría de Medio Ambiente, VI. Modificar o revocar leyes de la lama da reforma educativa, en coordinación con el Secretario de Educación Pública.
E estabelecerei o artigo 3º de la Constituição é o direito à educação pública y gratuita em todos os níveis escolares. X. Estabelecerem la lei é o mecanismo de consulta para la revocação del mandato y quitar trabalho candados para la aplicação de todos os procedimentos de consulta cidadana que deverão ter carácter vinculatório com el propósito de hacer valer la democracia participativa. X. Revisar se se necessita levar a cabo alguma reforma para aumentar o salário mínimo em la zona fronteiriza del norte del país, de conformidade com o projeto que aplicaremos y que estará a cargo de la Secretaria de Economia. XI. Levar a cabo los cambios em leis, regulamentos, decretos ou acuerdos para ajustar la estrutura administrativa del gobierno ao plan de austeridade republicana que implicará fusionar áreas, eliminar subsecretárias, direcciones y outros organismos, assim como reagrupar a servidores públicos sindicalizados. Conviene aclarar que nenhum trabalhador de base será despedido. El ajuste de personal se dará como lo expusimos públicamente, en los niveles de funcionarios llamados de confianza, es decir, en los niveles más altos de la administración, y en los cuales habrá libertad para llevar a cabo los cambios necesarios. La transformación tiene que ver con una nueva forma de hacer política y exige un recto proceder de los servidores públicos, dijo. Para isso é que temos que levar a cabo estas reformas. Pensamos que com estes câmbios vai ser suficiente para cumprir com os compromissos y levar a cabo a transformação del país. Podem ser que existam outros, pero agora isto é lo fundamental, lo prioritário. Também aclaramos que lo hicimos de maneira respeituosa, porque elos pertencem a poder autônomo, e uma proposta que se hace, a Anadio. López Obrador se reuniu por la mananá com legisladores federales e eleitos de Morena em salão de fiestas de la colonia Roma. Tras el encuentro, Martí Batres, futuro senador por la Ciudad de México, dio a conocer las primeras 12 iniciativas que el tabasqueño enviará al Congreso. Salarios, tipificar como delitos graves la corrupción y el huachicoleo, revocación de decretos del agua, revocación de la reforma educativa y revocación de mandato, serán algunas de las primeras. La reunião com os deputados y senadores se estendió hasta las 13 horas y 30 minutos horas. A MLOY Martí Batres assu legada ao encontro com legisladores e eleitos de Morena. Fotos, Mário Jasso, Quarto Escuro. Martí Batres informou, através de sua cuenta de Twitter, que Andrés Manuel anunciou as iniciativas que se mandaram ao Congresso, 1. Lei regulamentaria sobre salários máximos. 2. Criação de la Secretaria de Seguridade Pública. 3. Abolição de fueros y privilégios. 4. Novos delitos graves, corrupção, roubo de combustíveis y fraude eleitoral. 5. Presupuesto y lei de ingressos. 6. Trasladar ao Estado-Maior à Secretaria de la Defensa Nacional. 7. Revocar decretos sobre privatização do agua. 8. Revocar leis de la reforma educativa. 9. Incorporar o artigo 3º constitucional ao direito à educação superior. 10. Revocação de mandato. 11. Quitar las trabas para la consulta popular. 12. Reforma sobre aumento a salário mínimo em la frontera. 13. Ajustar la administração ao plan de austeridade sem despidos de trabalhadores de base. Ao encontro que se levou a cabo ao rededor de las 11 horas em ponto horas de este miércoles, arribaram Nestor Salgado, Igne Martínez, futuros senadores de Guerreiro, e Estado de México.
também existiu a polêmica futura legisladora Alejandra León, que em seu triunfo celebrou com uma escandalosa borrachera que ela mesma difundiu em um vídeo. Isto vieram presentes também Ricardo Monreal, Dolores Padierna, la ministra em retiro, Olga Sánchez Cordero, entre outros. Em la reunião também se diz que Ricardo Monreal seria o coordenador de la bancada ao Senado em la próxima legislatura. Se deja pendente quem encabeçaria o grupo de Morena em deputados, e Edicol Polevski, Dolores Padierna y Nestora Salgado a sua ao encontro de legisladores eleitos com a MLO. Foto, Mário Jasso Quartos Corolis XIGENCONDUCTAINTA TABOAIA EDICOL POLEVSKI Presidenta de Morena, dijo ao legar a la reunião que sostiene com deputados Y senadores federales, que durante la junta se le dejaria claro a todos que tienen que tener una conducta en tatabol, levamos a decir a todos que no pueden traicionar ao pueblo que tienen que tener una conducta en tatabol Y trabajar de la mano com el pueblo, dijo. La presidenta de Morena agregou que los legisladores emanados del partido devem conocer el proyecto en el que estão participando pues será una nueva forma de hacer política, aqui en Luaga se levou na investigação de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dijo. Nestora Salgado indicou que espera que los sueldos a los legisladores se reduzcam e que la voz de la gente ouvida da legue ao Congresso de la Unión, mi propuesta es el apoyo a los pueblos originarios, migración, presos políticos, direitos humanos. La intención por legar a cois para dar voz a la gente ouvida da de Guerrero, destacou Salgado. La ex-policia comunitaria indicou que lega ao Senado bastante golpeada moralmente por El PRI. El PRI estuvo muito em cima, desde que nasce em uma policia comunitária. Sempre quisieron derrumbar-me, destruir-me, hicieron todo por difamar-me, dijo, mas notícias e mis las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente, Reuters, López Obrador se reunirá este viernes com altos funcionários de EU. Vídeo de Excelsior, has clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGO e ANT. Pena Nieto insiste em reforçar luta contra a violência em las Forças Armadas e donde se cifra el mayor. Respaldo Y apoio que tienen las instituciones democráticas del país, e Y su participación ha sido fundamental para dar mayores condiciones de seguridad Y tranquilidad a los mexicanos, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. Para mais informação entra http://www.youtube.com/excelsiortv Excelsior Mujer Estadounidense Asesinada e ao Califa no Era Blanco deu ataque la Procuradoria General de Justiça informou que la Mujer Estadounidense Asesinada a balas usem la taqueria El Califa, ubicada em Paseo de Las Palmas em la Colonia Lomas de Chapultepec, no Era El Blanco deu ataque. Para mais informação entra http://www.youtube.com/excelsiortv Excelsior Reotermino Preparatoria com qualificação máxima e ao Centro de Readaptação Social de Durango. É o interno Juan de Dios Rodrigues logrou terminar la preparatória com la máxima qualificação de todo é o Centro de Estudos Científicos Y Tecnológicos del Estado. Para mais informação entra http://www.youtube.com/excelsiortv Excelsior 1 cancelar 0 hora em ponto 1 hora e 28 minutos configuração desativado HDHQSD Lo López Obrador se reunirá este viernes com altos funcionários de EU López Obrador se reunirá este viernes com altos funcionários de EU Excelsior ver mais vídeos compartilhar TWITT
TR compartir correu carmirar proximamente. Pena Nieto insiste em reforçar luta contra a violência. Excelsior 3:33. Morrer estadunidense azezinada em Al-Khalifa no Era Blanco deu ataque. Excelsior 2:41. Rio terminou a preparatoria com qualificação máxima. Excelsior 2:37. Ponto Y, coma, azezinato em defesa própria, culpabol o vítima. Excelsior 45:23. Se esperam 40 mil pessoas em Escola de Verano 2018. Excelsior 1:39. Feriadila barbacoa em Acto Pan, Hidalgo. Excelsior 2:34. Cruza culpas por leite de mala qualidade. Inconsistências entre produto Y. Etiqueta. Excelsior 3:12. Iniciam vacaciones 25,6 milhões de estudiantes. Excelsior 0:54. Reporte noturno. Assalto em Plaza Comercial Parque Tesontol. Excelsior 2:07. Entrega de constâncias de maioria a los virtuales ganadores a governantes. Excelsior 7:06. Rechazam em las urnas a ex-governadores via plurinominal. Le abre passo. Excelsior 1:50. Sigue internadas 30 pessoas por explosions em Tutepec. Excelsior 1:36. Lúvia pega em Tutepec, derriba a barda Y, arrastra veículos. Excelsior 1:16. Elementos de SEMAR se capacitam com marinos de Estados Unidos. Elementos de SEMAR se capacitam com marinos de Estados Unidos. Excelsior 2:37. Rei 3 opções para determinar futuro da UNASM. Excelsior 1:36. Abordam com caminho Y. Lopes Obrador Plan de Seguridade Transporte. Excelsior 22:35. SGO e ANT eleva toda a cobertura noticiosa de MSN a tu celular. Y. Siga-nos.